Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy quiero hablarte del arco iris. Y nuestro texto está en Ezequiel 1:28. Y nos habla, refiriéndose al trono de Dios, lo siguiente: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. El arco que se extiende en las nubes después de una lluvia recibe el nombre de arco iris. Su característica más notable, por cierto, es su maravillosa combinación de colores, que siempre aparece en la misma secuencia, violeta oscuro que, en forma imperceptible, se va transformando en azul, después en verde, en naranja, hasta llegar al rojo vivo. A veces, cuando se cumplen determinadas condiciones, aparece un segundo arco concéntrico, pero que se extiende a mayor altura. ¿Has visto eso? En este caso, los colores están al revés. Pero has observado que el espacio que se extiende entre los dos arcos, en este caso, es bastante más oscuro que el resto del cielo. Esa zona recibe el nombre de Franja Oscura de Alejandro, en recuerdo de Alejandro Afrodisías, que la descubrió por primera vez alrededor del año 200 de nuestra era. Aristóteles, el famoso filósofo griego que vivió durante el siglo IV a.C., parece que fue la primera persona que trató de explicar racionalmente la causa del arco iris. Se dio cuenta de que el resultado de la refracción de la luz del sol cuando ésta se descompone al pasar por las gotas de lluvia, producía este fenómeno. También verificó que la luz procedente del arco iris se refleja en un ángulo determinado con relación a los rayos del sol. No había arco iris antes del diluvio, o por lo menos no como lo conocemos hoy. La razón de esto es que aparentemente no llovía. En lugar de ello, la Biblia nos dice que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Por lo tanto, el arco que Noé y su familia vieron inmediatamente después del diluvio era sin duda un fenómeno nuevo, porque dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Cuando Dios dice que recordará, está en realidad empleando términos humanos. No necesita que se le recuerde que debe ser misericordioso. En la visión que tuvo Ezequiel del Todopoderoso, tal como aparece en nuestro texto, el profeta vio al Dios de justicia rodeado por un arco de misericordia. Y amigo, esto nos trae esperanza, porque ese arco es una manifestación de la promesa de Dios, que aunque nuestras vidas caigan, algunas lluvias en nuestras vidas sobre nosotros, serán mitigadas por el sol de su misericordia. Y comprender eso y vivir con esa seguridad es siempre una mejor manera de vivir.